Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la última lectura mestraliana del año, de este año tan reflexivo por obligación. Este año que ha sido complejo para todos y todas, pero vamos con el último empuje para terminar. Y hoy nos encontramos con Carolina Báez, Francisco Martinovich, nunca sé si digo bien el apellido. Felipe Poblete y nuestra invitada especial que es Mane Saldiva. Y bien, pues, hoy tenemos nuestra lectura mistraliana y le doy el pase a Caro. Caro, vamos. Muchas gracias, Denise. Hola a todas, a todos. Estamos muy contentos de poder reunirnos este día de diciembre, ya cerrando distintas cosas. Y bueno, la verdad es que hoy día estamos especialmente contentos porque, en primer lugar, se nos une Felipe, el tercer organizador de esta lectura mistraliana que no había podido acompañarnos en las otras sesiones. Y en segundo lugar, porque tenemos una tremendísima invitada, alguien muy querida por nosotros, pues, tuvimos la suerte de que fuese nuestra profesora y hoy es nuestra amiga, la estimamos y la queremos mucho y además la admiramos mucho porque es una gran poeta. Así que estamos muy contentos de poder tener hoy día a la Mané con nosotros. Para los que no se habían conectado antes o están viendo las lecturas mistralianas por primera vez, les cuento que, bueno, obviamente las circunstancias no han llevado a este formato online. Si no, estaríamos en ese maravilloso Museo de Arte Colonial, rodeados de naturaleza, de cuadros, de una arquitectura hermosa y admirable. Pero estamos igualmente felices por tener la oportunidad de encontrarnos a través de esta plataforma. Les cuento que las lecturas cristalinas tienen tres instancias. La primera instancia es la que vamos a tener la oportunidad de, después de la presentación que haga Francisco de Mané, poder escuchar su lectura mistraliana, qué textos de la Mistral nos trajo, qué reflexión tiene sobre la poesía o la obra o la figura y la persona de Gabriela Mistral. Luego vamos a tener una segunda instancia en la que ustedes pueden ir dejando desde ya todos sus comentarios, sus preguntas, para que podamos un poco dialogar a partir de las reflexiones que surjan de lo que la Mané nos comparta. Y finalmente, vamos a tener el orgullo, la dicha y el placer de poder escuchar algunos textos de la Mané, que obviamente tenemos que aprovechar que tenemos esta tremenda poeta acá y queremos escucharla, queremos disfrutar de su poesía. Pancho. Gracias, Carola. Bueno, también un saludo para todas y todos quienes nos están viendo a través del Facebook Live del Museo de Arte Colonial. Estamos muy contentos con la posibilidad realmente de haber podido realizar las lecturas en este formato este año. Fue algo que quisimos probar y esta que es nuestra tercera lectura del año también es nuestra última. Así que más que contentos de contar para estos fines con Mané, a quien voy a presentar inmediatamente. Tenemos una breve reseña para que quienes no la conocen la conozcan. Mané Saldívar nació en Santiago el año 1953, es profesora de castellano, doctora en literatura por la Universidad Rutgers, académica, investigadora, poeta y ensayista. Es autora de los ensayos Reiterándome o La elevación frente a la negación de 1994, La mirada erótica de 1998, Francisco de Borja y Aragón, Príncipe de Esquilache, Relación y Sentencia del Virrey del Perú, del 2006, Lectura de Poesía Chilena de Altazor a la Bandera de Chile, del 2020, tenemos acá de este mismo 2020, y además es coautora de la obra Cien Años de Cultura Chilena, coeditora de Biografía y Antología de las Vanguardias Literarias en Chile, de 2009, y editora de la obra Poesía Completa Olga Acevedo en 2019. Como poeta, ha publicado los libros Artes y Oficios del 96, Ojos que no ven de 2001, Naranja de Medianoche del 2006, Década del 2009, Luna en Capricornio de 2010, Bruma de 2012 y Mano Abierta de 2018, en el que se recopilan los recién mencionados poemarios junto a algunos otros textos previamente inéditos. Actualmente, y como lo hace desde hace más de 2 décadas, y como nosotros también pudimos atestiguar con Carolina, es profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica de Chile. Y es para nosotros
un principal, un mayor honor todavía que contar con ella acá, porque para quienes no lo saben o quienes rastrean las lecturas mistralianas de hace mucho, mucho tiempo, nosotros comenzamos el 2014 y oficial, así como oficial oficialmente, en octubre fueron las primeras lecturas mistralianas, en octubre del 2014, y en esa lectura del viernes 10 de octubre del 2014, una de nuestras invitadas y la principal fue Manesa Aldívar también. Así que de alguna manera es muy lindo que este reincidir se dé 6 años después, con las lecturas también ya bien, bien andando y bien sobre la marcha. Así que, como decía Carolina, ahora vamos a pasar a escuchar a Mané y su lectura mistraliana, su selección y su comentario. Mané, estamos contigo. Hola, Pancho, Caro, Felipe, Denise, todos, todas. Para mí es especialmente importante estar acá, es relevante. Estoy contenta, un poco nerviosa, porque siempre me pongo nerviosa a pesar de tanto carrete, pero igual. Y con mucha emoción, porque realmente siento que hemos recorrido un trecho bastante largo de nuestras vidas en común. Como profesora, como amigos, como colega. Así es que muy, muy, muy bueno estar acá. Y además, convocada por esta mujer increíble que es Gabriela Mistral, y yo quería como compartir con ustedes un poco mi experiencia y lo que yo veo así, sin cuestiones academicistas, sino que simplemente cómo me va surgiendo. Y contarles que yo el recuerdo que tengo de niña, de mi encuentro con la poesía, siendo muy niña, primero fue con A Margarita de Baile de Darío, que me gustaba cómo sonaba, y me acuerdo que incluso memoricé oralmente, aunque no sabía leer algunos versos. Y después, ya estando en el colegio, en básica, es oír en clase de castellano en ese tiempo poemas de Gabriela Mistral, poema básico, uno me acuerdo que tenía que ver con unas manos, y sentir algo que nunca había sentido antes. Y que me acuerdo que la profesora preguntó y yo trataba de explicarle lo que me pasaba y no sabía cómo explicárselo. Y era decir, no, es que sentía yo que ahí se estaba diciendo algo que era muy, me tocaba muy profundamente, pero me costaba mucho decirlo con palabras. Porque era como una cosa, pero eran palabras. Eso era lo que yo recuerdo en este momento. Era como, ¿cómo algo puede ser algo tan, tan presente, tan tangible, pero al mismo tiempo ser de palabras? Eso de construir con palabras era algo que obviamente a los, no sé, 7 años, 8 años, yo no tenía ninguna noción, ¿no es cierto? Pero era esa la sensación. Ahora, yendo un poco más hacia a la lectura mistraliana de hoy propiamente tal, yo quiero decirles lo siguiente, o sea, quisiera compartir con ustedes que para mí Gabriela Mistral, y voy a decir como cuatro cosas así, y tengo algunos poemas aquí que pueden dar cuenta o no, pero acompañar lo que yo vaya diciendo, poemas por supuesto de la Mistral, es que para mí la Mistral es una figura como así ineludible, ¿no es cierto? Dentro de la poesía, pero no solo dentro de la poesía, sino que dentro de de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestro ser. Ser personas que hablamos en un idioma y que vivimos en un territorio. Y una primera cosa que yo veo importantísima es que yo creo que Gabriela Mistral a mí me atrajo siempre tremendamente y hoy día puedo verbalizar eso que les digo, porque fue una mujer que supo estar a la altura de sus sueños. Yo creo que las personas se dan cuenta que de cosas que no tienen, muchas veces nos damos cuenta de cosas que no tenemos, y hay como un desajuste entre lo que uno siente, lo que uno desea y lo que uno vive, que de alguna manera obliga a moverse hacia eso, ¿no es cierto? A moverse hacia eso,
a ver cómo se puede lograr eso que no se tiene, porque justamente yo creo que se da cuando no está todo dado, cuando la vida no es fácil, no solamente en el plano económico, sino que en cualquier plano, en plano emocional, en el plano familiar, etcétera, en el plano del país, el lugar que uno le tocó nacer, etcétera. Y yo siento que la Gabriela Mistral, por no haber tenido probablemente, o sea, y eso es un dato de la causa, ¿no es cierto?, una vida fácil, sino que al contrario, una vida difícil, esa grieta que se crea entre el deseo y la realidad, es una primera cosa que yo destaco en ella, y la destaco como algo, no sé, muy fructífero, dolorosamente fructífero, ¿ya? La verdad es que lo veo como algo dolorosamente fructífero. Y pienso, por ejemplo, y para eso veo algunos poemas, como más tempranos, del libro Desolación, y sobre todo la sección naturaleza, yo no puedo dejar de pensarla y de sentirla como en esa naturaleza, ¿no es cierto?, del norte, en su infancia. Y hay algunos poemas que voy a leer, por ejemplo, empezar de inmediato con Tres árboles, que está en Desolación en la sección naturaleza. Dice, tres árboles caídos quedaron a la orilla del sendero. El leñador los olvidó y conversan, apretados de amor, como tres ciegos. El sol de ocaso pone su sangre viva en los hendidos leños y se llevan los vientos la fragancia de su costado abierto. Siento que ese es un poema que me hace entender de alguna manera ese nacer en ese lugar, ¿no es cierto? Y donde de alguna manera sentir que hay que apretarse con la naturaleza como tres ciegos, pero igual está la fragancia, aunque se la lleve el viento, y esa fragancia que nace de su costado abierto, de esos tres árboles abiertos. Entonces, yo pienso que eso es algo, no sé, muy, muy, que a mí me dice mucho, que a mí me dice mucho. Luego también pienso que, no sé, porque Gabriela Mistral es un ser humano, una mujer, que tuvo sueños en medio de un contexto difícil para lograrlo, y que de alguna manera lo que hizo fue salir adelante. Yo aquí no puedo dejar de pensar, están mi hija y mis hijos, algunos de mis hijos se supone que conectados, y les recuerdo lo que siempre les recuerdo a ellos lo que me decía mi abuela y después repetía mi padre, es que la constancia vence al destino. Yo siento que la poeta, la gran mujer Gabriela Mistral, fue una mujer cuya constancia venció el destino. Y supo, con su trabajo y con su esfuerzo, ella quería ser profesora, ella tuvo la capacidad de poder sobreponerse a todo, a las burlas, al abandono familiar de alguna manera, incluso hasta las piedras de sus compañeros, estudiantes, a las injusticias del aparato burocrático educativo, ¿no es cierto? Y la constancia venció su destino, o sea, ella fue una normalista, que benditas normalistas, esas mujeres maravillosas que son nuestro tesoro, yo pienso, en nuestra educación chilena, ¿no? Entonces, pienso que esa es otra cosa que para mí es potentísimo en ella. Ella es una mujer cuya no solamente vivió a la altura, luchó por vivir a la altura de sus sueños, sino que esto lo hizo además con una constancia que venció el destino.
Y entonces aquí me gusta mucho un poema muy, si ustedes quieren, sencillo, muy lindo, es de las rondas de ternura, que se llama Ronda de los Aromas, ¿no? Y ver cómo ella es capaz de hacer una ronda, ¿no es cierto?, con esa naturaleza tan dura y fuerte que la hizo, que la vio nacer y que tuvo sus primeros años y que ella mantuvo siempre en su corazón y en su verbo. Y es la Ronda de los Aromas, dice así: albahaca del cielo, malva de olor, salvia dedos azules, anís desvariador, bailan atarantados a la luna o al sol, volando cabezuelas, talles y color, las amarrea el viento, las abre el calor, las palmotea el río, las aviva el tambor. Cuando es que las mandaron a hacer matas de olor, todas dirían sí y gritarían yo, lamenta Balcasorio del brazo del cederón y atrapa la vainilla al clavito de olor. Bailemos a los locos y locas del olor, 5 semanas, 5 les dura el esplendor y no mueren de muerte, que se mueren de amor. Entonces yo creo que eso es mucho más, transmite mucho más lo que yo quiero decir, ¿no? De cómo, como dice Atahualpa Yupanqui, ella de alguna manera hace flores de sus penas y las nombra de una manera envidiable, o sea, admirable, y que permanecen hasta el día de hoy, parece que uno estuviera oliendo, o sea, no solamente nos deja la palabra, sino que nos deja la fragancia de la palabra. O sea, ese poema es un poema que huele. Y me parece maravilloso. Ahora, por otra parte, yo pienso que tener sueños, luchar por que esos sueños sean posibles, como ella lo hizo, tener esa constancia y cumplir con su sueños y acercarse a ellos, tienen un fruto grandioso, que es su legado, que es su obra. Y eso yo creo que tiene que ver también porque ella pienso que es una mujer monumentalmente inteligente. Es una potencia. Esta es una mujer realmente poderosa en términos de su inteligencia. Y su inteligencia cruzada además con esta, diría yo, perseverancia en la palabra. Y en ese sentido, su obra es producto de todos estos cruces, ¿no es cierto? Más esa potencia, ese motor. Yo creo que la inteligencia de ella es como es el combustible que le da la energía, ese motor para producir esta obra tan monumental. Pero monumental suena como algo así grandioso, pero es monumental en el sentido de grande e importante, pero también tan delicada, tan fina. O sea, no es ese monumento de alguna manera que uno diría de algo inalcanzable, ajeno, no. Es una cosa que tiene, como les digo antes, poemas con sentimientos, con olor, con sabor. Y en ese sentido pienso que eso es, para mí, importantísimo. Y una inteligencia que de alguna manera la hace ver además con dolor lo que ella vive, lo que ella vive, es decir, la conciencia de las propias carencias. Y en ese sentido quisiera traer un poema muy leído, muy conocido, que es el de que aparece en Tala, en Saudade, que es El País de la Ausencia. Porque esa capacidad para sentir enorme y esa inteligencia para llegar a los rincones más profundos de sus sentimientos y de la realidad, la lleva a escribir como este poema, ¿no? Que es profético además. País de la ausencia. País de la ausencia, extraño país,
más ligero que ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad feliz. No echa granada, no cría jazmín, y no tiene cielos ni mares de añil. Nombre suyo, nombre, nunca se lo oí. Y en país sin nombre, me voy a morir. Ni puente ni barca me trajo hasta aquí. No me lo contaron por irlo país. Yo no lo buscaba, ni lo descubrí. Parece una fábula que yo me aprendí. Sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir. Me nació de cosas que no son país, de patrias y patrias que tuve y perdí, de las criaturas que yo vi morir, de lo que era mío y se fue de mí. Perdí cordilleras en donde dormí, perdí huertos de oro, dulces de vivir, perdí yo las islas de caña y añil, y las sombras de ellos me las vi ceñir, y juntas y amantes hacerse país. Guedejas de nieblas sin dorso y cerviz, alientos dormidos me los vi seguir, y en años errantes volverse país, y en país sin nombre me voy a morir. Poema que además es en este momento tan actual, ¿no? Pensemos en cuántas personas han muerto fuera de su lugar, fuera de su país, de su casa, de su familia, no solamente geográfico, toda la gente que ha tenido que no ha podido ser despedida. Y también quisiera, por último, destacar de ella, podría estar todo el rato yo hablando de la Mistral y estaría feliz, pero que es otro gesto, porque no solamente está el deseo y el sueño, no solamente está la constancia y el oficio, no solamente está la inteligencia, esta inteligencia tan completa, inteligencia que es un saber con la cabeza y con los sentidos y con el cuerpo, que es la generosidad. A mí me ha tocado investigar algunas escritoras y a la misma Mistral y darse cuenta al investigar de la red que ella construyó, de la red de escritoras a quienes apoyó, a quienes les dio piso, les prestó ropa, por así decirlo, desde conseguir pega hasta promover libros, etc. Entonces esa es una cosa que me parece muy importante. Y en ese sentido hay un poema muy relindo que de Lagar, ya vamos avanzando, que es El Reparto, que me parece incluso, como se dice ahora, poniendo el cuerpo, ¿no? Poniendo el cuerpo a los que necesiten partes de su cuerpo. Y en El Reparto de Lagar, la Mistral dice: si me ponen de costado, la ciega de nacimiento, le diré bajo, bajito, con la voz llena de polvo: hermana, toma mis ojos. ¿Ojos? ¿Para qué preciso, arriba y llena de lumbres? En mi patria he de llevar todo el cuerpo hecho pupila, espejo devolvedor, ancha pupila sin párpados. Iré yo a campo traviesa, con los ojos en las manos, y las dos manos dichosas, deletreando lo no visto, nombrando lo adivinado. Tome otras mis rodillas, si las suyas se quedaron trabadas y empedernidas por las nieves o la escarcha. Otra tómeme los brazos, si es que se los rebanaron, y otras tomen mis sentidos con su sed y con su hambre. Acabe así, consumada, repartida como hogaza, lanzada al sur o a norte, no seré nunca más una. Será mi aligeramiento como un apear de ramas que me abajan y descargan de mí misma como de árbol. Ah, respiro, ay, dulce pago, vertical descendimiento. Bueno,
este poema lo dice, es despojarse, ¿no es cierto? Soltar, entregarse y decir, ¿para qué quiero yo acumular? No, acá. Entonces, y termina diciendo vertical de sentimiento, es decir, ya, muero con mi reparto hecho. Me parece simplemente notable. Me parece simplemente notable. No sé si les parece que lea otro poema más de la Mistral. ¿O cómo estamos con los tiempos? ¿Ustedes saben eso? Quizás, Mané, pueda surgir también algún otro comentario después del diálogo, de abrir las preguntas. No quisiera dejarte sin tampoco, pero además también... no solo una lectura con cuatro poemas, sino que estos cuatro poemas, de verdad es casi como si hubiésemos pensado una lectura de cierre del año de las lecturas en general, considerando además que como el 2019 tuvimos un cierre bien, bien agitado, no pudimos hacer lectura en diciembre, es casi como si nos hubiésemos puesto a elegirlos con la mano. Además, casi hasta como uno de cada libro, si lo hubiésemos elegido con la mano, hubiesen salido probablemente estos mismos, ¿no? Estos tres árboles, la ronda de los aromas, el país de la ausencia que nunca falta y el reparto. De hecho, recordaba que en la lectura que tuvimos en noviembre, que fue una lectura muy especial, porque en octubre justo el museo tuvo que estar cerrado, ¿no? En el centro por todo lo acaecido, este levantamiento social, y en octubre no pudimos hacer lectura, hicimos en noviembre, un día sábado, tempranito, y una de las invitadas, la poeta Emilia Pequeño, leyó el reparto en una lectura como de esa generosidad, pero también desde el punto de vista de la imagen del ojo, ¿no? Del trauma ocular. Nosotros hace un tiempo, a propósito de las lecturas mistralianas, grabamos un video para el museo en el que recomendábamos algunos poemas. No sé si te acuerdas, Carola, y la Carola leyó La ronda de los aromas, País de la ausencia, también es un poema como estamos muy... Están conectados. Y yo sé que Felipe debe haber estado también muy emocionado con esos tres árboles siendo leídos y seleccionados en esta lectura. No, y además que acuérdate que la Jenny Díaz-Huentén también ella hizo referencia a este poema cuando nos acompañó ahora en octubre de este año. Sí, ella también. Y comentaba, Mané, lo mismo que comentabas tú, como un poco le preguntaban por la sensación que ella veía en sus estudiantes cuando los hacía aproximarse como profesora de educación básica a la poesía de la Mistral y nos hace mucho sentido lo que tú partiste comentando, que es algo que tú no puedes explicar siempre con palabras, pero que ella decía que veía el rostro triste de sus alumnas cuando se dio cuenta de que los árboles lo habían cortado, o sea, estaban mutilados en el camino, entonces algo muy muy similar también surgió, entonces Francisco tiene toda la razón de que de verdad fue, ni que lo hubiésemos conversado, Mané. Es que estamos conectados. Sí. Frente a eso, y mientras también aprovechamos de invitar a toda la gente que nos está viendo y que ha mandado saludos también cariñosos que vamos a leer en los comentarios del Facebook, para que se animen también, los invitamos a que se animen a hacer preguntas, y yo quisiera hacer una, porque... para abrir mientras también el resto va comentando, porque me hizo mucho sentido, y a propósito de lo que hemos conversado en las otras lecturas, como no es para nadie, digamos, un secreto lo que tú comentas, Mané, respecto a la inteligencia de la Mistral, ¿no? Como, pero una inteligencia además a la que la palabra inteligencia se le queda un poco al debe, porque normalmente tenemos vinculado ese concepto más tradicional de la inteligencia con el tema de la erudición, ¿no? De lo ilustrado, de el exceso de información, de conocimiento, incluso de sabiduría, ¿no? Y pensaba, claro, que quizás en la Mistral tiene mucho sentido la explicación de que mayor es su inteligencia y su lucidez, porque conoce desde un panorama mucho más directo la total privación, ¿no? La imagen, a pesar de que el Valle de Elqui es un valle, ¿no?
en el sentido más estricto, es la parte menos privada de un desierto, y que lo conocemos, lo podemos dar cuenta, pero sigue siendo como un territorio bien hostil en términos de naturaleza, en muchos sentidos, ¿no? Un desafío, y además ella, que también crece en una pobreza que no quisiera romantizar de ninguna manera, ¿no? Pero una pobreza rural bien dura, ¿no? Sí. Como... Es que yo creo que, tal como Sí, tú dices, perdón. perdona, Pancho, que te interrumpa, tal como tú dices, yo creo que existe, o sea, no sé si existe, pero está bueno ya que despejemos y entendamos que la inteligencia no tiene que ver con erudición, no tiene que ver con ser con la pura racionalidad. La inteligencia es mucho más que eso. Esa capacidad para empaparse con tu contexto. Y entenderlo y en el caso de ella además traducirlo en palabras que permanecen hasta el día de, y que van a seguir permaneciendo. Es como esa empatía, ya que se usa tanto la palabra ahora, esa empatía profunda con el ser de primero de ti misma y con la realidad. Y eso involucra la sensibilidad, involucra las emociones, involucra el cuerpo. Y se traduce misteriosamente en la palabra. Claro, y pensaba a propósito de aforismos, ¿no? Que nos dejaste hartas como frases bien potentes, como estar a la altura de los sueños, o esta frase heredada de que la constancia vence al destino. Pensaba e imagino, porque no salimos de la casa hace mucho rato, que todavía está ese lienzazo gigante. En el GAM que dice la humanidad es algo que todavía hay que humanizar, que también es una frase que estuvimos conversando por otras actividades del museo a propósito de Gabriela Mistral. Y pensaba, quizás como ese mayor gesto de humanidad desde la Mistral y su poesía, será justamente... privarle de todo, como ofrecerle la posibilidad de mirar desde la privación. Y pensaba a propósito de ese lugar tan estratégico, ¿no? El mismo GAM, la Alameda, y todo este discurso de la gente más entendida, entre comillas, que nunca vio venir todo lo que pasó el año pasado, y que al parecer tampoco ha visto mucho venir todas las cosas relativas a la pandemia de manera muy certera. Quizás lo que necesitan es humanizarse en el sentido de desprenderse de toda esa Repartir un ilusión poco. de control y exacto, y repartir para Repartir ver desde el un poco. vacío, ¿no? Creo que tiene mucho sentido como, incluso en términos de los poemas que nos compartiste, ¿no? Ahí te dejo más el comentario, pero desde estos tres árboles, ¿no? Bien desnudados y despojados. Y la ronda de los aromas, el país de la ausencia mismo y el reparto tiene, no sé si hace un poco de sentido esa interpretación como para ya hacer extrapolarlo más a la mirada de la Mistral también sobre el lenguaje y sobre la realidad. O sea, yo pienso que ella tuvo una capacidad y tendría una capacidad, extrapolando, no creo que sea muy difícil de entender, para entender más allá de los intereses personales, de los cálculos, de lo políticamente correcto, sino que desde adentro realmente, desde adentro. Y no sé, y conectada profundamente con las raíces. Es decir, con lo que importa, con lo que importa. Y en ese sentido, no sé, me gustaría a lo mejor, ante tu pregunta, responder con el poema Raíces de Poema de Chile. Me parece súper. Que creo que ella lo dice mucho mejor que lo que yo podría contestar. El poema de Chile dice, en Raíces, estoy metida en la noche de estas raíces amargas, ciegas, iguales y en pie, que como ciegas son hermanas. Sueñan, sueñan, hacen el sueño y a la copa mandan la fábula. Oyen los vientos, oyen los pinos y no suben a saber nada. Los pinos tienen su nombre y sus ciervas no descansan y por eso pasa mi mano con piedad por sus espaldas. Apretadas y revueltas las raíces alimañas,
me miran con unos ojos de peces que no se cansan. Preocupada estoy con ellas, que silenciosas me abrazan. Abajo son los silencios, en las copas son las fábulas. Del sol fueron heridas y bajaron a esta patria. No sé quién las haya herido, que al rozarlas doy con llagas. Quiero aprender lo que oyen para estar tan arrobadas. Paso entre ellas mis mejillas, se manchan de tierra mojada. Vané, bueno, quería comentarte lo que van, los saludos que van dejando para ti en el Facebook. Rocío Rodríguez dice ahí, grande Mané. Gwen Kirkpatrick también, qué alegría estar con ustedes. Qué honor recibir saludos de Gwen Kirkpatrick. Bueno, de la Rocío, de todos también. Rosario también nos dice que veías la poesía de Gabriela Mistral. Y para no quedarme yo solo con la palabra, quería preguntarle a Felipe si es que tiene alguna pregunta e invitar también, porque nos van quedando los últimos minutitos de discusión, entonces por si alguien quiere dejar alguna inquietud, alguna pregunta en el Facebook para que aproveche de hacerlo. ¿Felipe? Aquí estoy. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Que al comienzo no había querido mucho hablar porque miraba el reloj y pensaba que nos íbamos a acercar muy rápido a la hora de cierre y todavía falta que tú nos leas también, Mané. Pero yo en realidad tenía la pregunta como preparada de antemano y que va como en relación a cómo en tu propia escritura la Mistral podría estar así como presente, así como ¿cómo la asumiste tú como en tanto poeta tú? No sé si se me entiende mucho. Yo no sé si me habría, o sea, yo creo que ella fue como una semilla que se sembró cuando tenía 7, 8 años y que fructificó cuando ella era una mujer adulta. Una semilla de largo, largo crecimiento. Porque llegó un momento de mi vida en que sentí la necesidad de traducir en palabras todas esas raíces que estaban ahí bulliendo. Y yo creo que para mí es fundamental. O sea, yo tengo conciencia que la forma en que yo escribo, el estilo que yo tengo, no sé si sea tan mistraliano, no creo. O sea, nunca me he detenido a pensar qué estilo puede ser, ni mucho menos. Pero sí tengo conciencia total que en mi ser poeta, ella es mi alma mater. No porque yo lea sus poemas y trato de escribir como ella, sino que porque ella como ser humano y la escritura que ella hizo como ser humano en esta tierra me estremecieron y me, de alguna manera, me obligan, no sé si no obligar la palabra, me invitaron de una manera ineludible a escribir. Por mucho tiempo, quizá silenciosamente y a lo mejor inconscientemente, hasta que un momento eso brotó. Pero yo no tengo recuerdo de otra poeta ni de otro poeta que me haya estremecido, tal como decía, tú recién conversabas la Jenny, ¿no es cierto? Esta sensación de que tuvieron los mismos estudiantes de ella, de sentir qué es esto y qué me está provocando esto, eso me lo provocó su poesía. Gracias, Mané. Oye, nos encantaría seguir conversando, pero bueno, te vamos a invitar de nuevo más adelante porque de verdad que está muy interesante porque trajiste a colación temas que son realmente importantes y que radican en lo humano, en lo cotidiano, por ejemplo, en la misma ronda de los aromas, la posibilidad de mirar de una manera distinta cosas que vemos cotidianamente, que son todas estas hierbas que tenemos en la casa, ¿no es cierto? Pero, o qué sé yo, que ya lo hemos mencionado muchas veces, pero por ejemplo el poema Pan también pasa exactamente lo mismo, y nos encontramos con esa cotidianeidad
que es donde finalmente también radican todos estos problemas existenciales de cómo llego a cumplir mi sueño, ¿no es cierto? ¿Cómo, y de qué manera también la poesía me puede ayudar en esa búsqueda o en ese camino hacia? Entonces, te agradecemos mucho, mucho esa lectura, pero ahora queremos escuchar a otra gran poeta y queremos escucharte a ti, queremos escuchar tus textos, no queremos que nos pille el tiempo, así que queremos darte tu espacio para que nos puedas leer algunos de tus poemas. Bueno, o sea, leer después de todos estos poemas tradicionales es un desafío más o menos, ¿ah? Es la Pero bueno, trampita que ponemos. sí. Bueno, pero bueno, es lo que hay, po. Es lo que hay y yo feliz de compartir. Para mí tiene sentido lo que hago, lo que escribo, necesito hacerlo, me gusta hacerlo. Y si no, si tuviera problemas con lo que escribo, no lo leería. Así que no tengo problemas con lo que escribo y por lo tanto voy a leer algunas de mis poemas. Algunos de mis poemas. Bueno, voy a empezar con un poema que en algunas ocasiones, sobre todo en los finales de los 90, lo usaba como, de alguna manera, como, esto es mi forma de escribir, yo me identifico, ¿no es cierto?, con este cachurero, ¿no es cierto?, con esta precariedad, con esto. Entonces, de Artes y Oficios voy a leer El Cachurero. Acarreo papelitos doblados en bolsillos, bolsas plásticas y cajas de cartón, también fotos viejas, boletos amarillos y diarios trasnochados. En fin, aromas arrugados, recuerdos impresos, silencio sucio. Soy mudo analfabeto, el cartonero, el que junta letras a la orilla del camino. Luego otro poema también de Artes y Oficio y que... Yo diría que este poema, fíjate que lo elegí ahora después de lo que hemos conversado, aquí siento una identificación de alguna manera con Gabriel, con Mistral. Y escribí entonces este poema que se llama La desvestida. Camina lento, recto y sola. Respira y sueña y exhala azules jirones del vestido y reparte uno a uno como claves secretas del silencio, como azules guiños al paisaje, en tiritas y en pedazos, como azules banderas extendidas, como soñadas mordidas del destierro, como azules cicatrices florecidas, hay azules pedazos olvidados del vestido desgarrado, van quedando repartidos a lo largo y a lo ancho del camino, y a lo lejos, en el sueño, azul y desnuda, camina ella, recta y sola, serena y fracturada. Luego, quisiera también leer un poema de Naranjas de Medianoche. Y que dice así, es Rosa Espinosa. Arbusto de tallos profusos vestidos de sedas, raíces curvas, hojas doblemente dentadas, pálidas flores de rosa y abultados vientres, rojos llenos de semillas que se llevan el color para que lo beban niños con falta de apetito. Rosa silvestre, rosa en la cocina, rosa de pelea. Arbusto de brazos bronceados cubiertos de vellos, hojas verde oscuro y flores de múltiples pétalos. Rosa pálida, rosa encendida, rosa puro blanca, rosa amarilla de sol, rosa azul en busca del té, rosa dulcinea de corolas compactas y agradable, perfume para ungüentos, aguas, aceites. Y cremas, baños, boticas, tisanas y heridas.
rosas gentifolia, rosa común, rosa en la sala. Arbusto espeso con ramas cubiertas de espinas, fruto ovoide y oblongo, brillante y coráceo, para gárgaras, colirios, cataplasmas y baño ocular. Flor siempre, siempre flor, suave laxante de penas de amor. Muda la hoja, cambia el color, difiere el aroma. Rosa canina, rosa en la cama, rosa en la tumba, rosa espinosa. Aquí me permito un mínimo comentario, y esto tengo el comentario acá que como que ahí yo también entendí después, que hizo Jaime Concha en el prólogo del libro Mano Abierta a propósito de este poema, porque él como que le gustó mucho, se lo dedico a él, no sé que no está, pero ha conectado acá, pero igual. Y ahí caí en la cuenta, me dijo él, pero mira, me dijo, esta es otra forma, tú cómo poetizas la rosa, ¿no es cierto? Desde la rosa para hacer de Rodrigo Lira, Dulce de Mosqueta, hasta la rosa de Huidobro, ¿no es cierto? La rosa, bueno, esa en realidad, ahí entendí que esa era mi rosa. Esa era mi rosa poética. Bien, y quizás para terminar, ¿les parece un par de poemas más o menos breves, les parece? ¿Es posible o estamos con uno nomás? Bueno, démosle nomás. Sí. Ya. Sí. Este otro es de Bruma, y que es del 2012 y se llama Hijos. Hijos. Telémaco tiene hermanos y una hermana idéntica a la madre. Escriben al padre, repartidos en ciudades y puertos de los 5 continentes. Una está con depresión, no encuentra lugar para vivir, perdió a la novia, su autoestima anda por el suelo. Otro no quiere estudiar, es posible que lo reprueben, lo expulsen de las aulas. Solicita dinero, por favor. En ese país del norte hace mucho frío. La menor permanece en casa, aunque igual el tejido no es lo suyo. Tampoco la cocina. Menos la paciencia. Recorrer mundo quiere, como el padre. Y ahora sí que sí, dos. Con tantas cosas de los astros y todo, voy a permitirme leer este que también está en Bruma, los que quedan son de Bruma, este y el otro, que se llama Guarida, ¿no es cierto? Guarida, ya que estamos con observaciones de astros y conjunciones milenarias, Guarida. Lamentablemente, definitivamente, implacablemente enamorarse es una realidad que duele. No soporto sentir peso y no aire cuando abro tus cartas. Mejor me encierro en el cuerpo de este tronco, mejor dicho, y mejor aún, me encierro en el corazón de este tronco plantado en medio de esta noche interminable, respirando un aire inmóvil y sofocante, del que solo queda el ruido del ventilador. Quizá al amanecer pueda ver el verde pasto, ese que brota más allá, afuera de la llanura, ese que crece de día alimentado por el sol, ese que en la noche duerme como niño, macho mimado por la luna en Sagitario. Quizá mañana recupere la buena estrella, esa del Júpiter que asistió mi alumbramiento, y pueda ver con ojos nuevos el surco del sendero, ese que Venus dejó trazado en mi destino. Y para cerrar, y pensando, y que ojalá sea así, y dejándolo de ser algo privado, algo más planetario, ¿no es cierto? Y entre nosotros, entre los seres humanos, el poema Encuentro. Como dos montañas, hombro con hombro, que en los Andes se miran a la cara, como trozos de metal que se abrazan tras el sorpresivo toque de un imán, como dos hileras de hogares que se besan
abriendo y cerrando sus párpados vidriados, entrechocando puertas, rejas y candados, y deslizando cortinas, alfombras y manteles, manido y perdurable como el cóncavo y convexo de la vieja canción de moda, nuestro encuentro a la vuelta de la esquina. Eso sería. Bravo. Muchas gracias, Mané. Qué hermosa selección para cerrar esta lectura y que para nosotros es cerrar el año, además, de lecturas mistralianas. Así que te agradecemos nuevamente por estar siempre con nosotros y más todavía en esta ocasión. Quiero también dar las gracias a todas las personas que nos han estado viendo en el Facebook Live del Museo de Arte Colonial de San Francisco. Estas lecturas después, en un tiempito más, esta lectura va a quedar en YouTube, en el canal del museo, así que para que les vamos a avisar y les vamos a ir contando cuando vayan apareciendo también por ahí, por si quieren repetírsela, uno de los privilegios del formato digital. Y quería también, a nombre de Carolina, de Felipe, agradecer al museo por la posibilidad de tener un 2020 también de lecturas mistralianas en este formato, por catetearnos harto, por sacarnos las lecturas en el Zoom, que no fue fácil, pero lo logramos y la verdad es que estamos muy contentos y muy entusiasmados con lo que traiga el 2021, que ya va a ser el séptimo año de las lecturas, así que vamos para adelante. Muchas gracias a todas y a todos y estén atentos a nuestras redes, a nuestro Instagram de Lecturas Mistralianas y el Facebook y a las redes del museo para las actividades que vienen y que tengan un excelente cierre de año todas y todos. Gracias. Nada más que aportar. Más que agradecer, fue una jornada muy reflexiva, así que digna de cierre de año. Así que muchas gracias a todos y a todas. También síganos por las redes del museo y muchas gracias también a ustedes por la oportunidad siempre de compartir a sus increíbles invitados y invitadas. Así, muchas gracias, nos vemos pronto. Hasta luego. Chao a todos, muchas gracias por los comentarios de Facebook. Ahí Mané, después te los soplamos y los leemos todos. Chao, Mané, muchas gracias por todo. Chao, gracias. Muchas gracias. Adiós.